Thank you.
Pero era un vestido y estaba todo cerrado. Y mi niña lloró tanto que inundó todo el poblado. Después, ya sin rumbo fijo, caminamos lentamente hasta llegar a una plaza y un poblado diferente. Con un vestido en sus manos y a mi niña regaló. Milagro, dijo la niña. Milagro, dije yo. Y el ángel se fue contento y al irse nos saludó. He jugado de más.
Quiero confesarme delante de la gente y mi familia también. Le he jugado de todo y todo lo perdí. Le prometí a mi mujer serle fiel hasta la muerte. Venga, mi niña, que vamos. Y la nueva vida viene.
cuando ella mueve elegante su cuerpo al amor, mi niña, su cuerpo es bello, todo su cuerpo bonito. Thank you.
no fue París. Ahora, venga más. Acá tenía una explicación, que no voy a leer, porque no voy a leer. La explicación a la que se debía. Ah, el micrófono. Estoy acostumbrado a dormir con el micrófono. Pero aquí explico el momento que recuperé mi fe cristiana. Como ustedes ven, cuando era niño, era muy cristiano. Pero después la iglesia empezó a hacer política, ¿no? En contra de los pobres. De ahí ya no me gustó y me fui. No lo cambié por nada, ¿no? Y al mes que yo estaba acá en Madrid, a los dos meses, un paciente que yo estaba tratando, lo tuvieron que operar. El tipo me pidió, por favor, que lo fuera a ver al hospital. Yo voy al hospital y no me dejan entrar. Pero usted no es español. Pero usted no tiene convalidado el título. Bueno, cuando ella da por vencida, perdida la batalla, apareció una monja, la hermana Claudia, no me olvido más, y me dice, me tocó el hombro, me dice, ¿usted es el doctor Menaza? Y yo, sí, ¿en qué puedo servirle? Pero la verdad me dejó anonadado que la tipa supiera mi nombre. Micro. Y esta era una cosa de mandinga. Esto es una cosa del diablo, pensé. Porque hay un paciente de la cuarta planta donde yo trabajo, ¿no?, que como trabaja en la Fiscalía del Estado, sabía que a usted no lo iban a dejar de entrar en el hospital. Por lo tanto, me mandó, ¿no?, a que yo le hiciera entrar. Dale, dale, ¿cómo? Bueno, me llevó a la habitación del paciente. El paciente, cuando me vio entrar con la monja, medio se incorporó en la cama y le agarró la monja y la besó de arriba para abajo. Contento, ¿no? Bueno, yo me quedé con él unos 35 o 40 minutos hablando. Y cuando lo vi mejor, le digo, bueno, me voy a despedir hasta mañana. Pensando que al otro día iba a tener la misma odisea. Porque en un día no se van a ver los documentos. Y al llegar abajo, está la monjita, esperándome casi, y me dice, mire doctor, si usted me deja la lista de medicamentos, yo se los puedo aplicar al doctor Amancio. Y yo le contesté, como un trabajador, le dije, no, mire, yo no utilizo medicamentos con los pacientes. Entonces la monja no se lo puede decirme tal cosa. Ah, como nosotros. Usted cura por la palabra. Qué impresionante. Que haya un no religioso que haga lo mismo que nosotros. Y yo dije, no, lo que pasa es que yo creo, hermana, que si no está curado el espíritu, no hay enfermedad corporal que se cure. Entonces me mira, y acá viene el asunto, me mira lánguidamente y me dice, ah, pero usted es muy cristiano entonces. Porque eso es lo que pensaba Cristo, dijo la poquita. Que no había que ocuparse de las enfermedades, que había que ocuparse de los enfermos. Contento tal vez, porque esa era una verdad médica, que no hay cuerpo que se cure si no está un poco curado el espíritu. Pero claro, pero no venía de un médico, no venía de la ciencia médica, venía de una religiosa, y yo en aquel momento era psicoanalista, y un psicoanalista, que son las únicas entidades que se disputan el espíritu de los hombres. Por
religiosos y los psicoanalistas.
la última conversación que tuve con Jesucristo. Por favor. ¿Sí? Ah, mira qué bien, sube, sí. Muchas gracias. ¿Cómo? Señor Jesucristo, amado Señor. Hoy vengo a contarte. Pero, Señor Jesucristo, amado Señor. Hoy es San Miguel. ¿Ay? San Miguel. Celebramos el día de San Miguel. Hola.
Hemos terminado, ¿no? Mira, espero el bar. Virginia, mientras espero el bar. Y los cuadros van preparando los dibujos y los cuadros, ¿no? Mientras te espero en el bar, escribí algún poema. Para que nadie llegue a dudar que he venido a trabajar. Así no podrás dudar que tu deseo me ama. Y luego al verte llegar, tal vez más tarde que nunca, coqueta y muy bien vestida, saludando a todo el barrio. Subiendo por tu cintura, luego besaré tus labios, tu cuello, tu sin razón, y tú me dirás, mi amor, he llegado un poco tarde para dejarte escribir hermoso verso de amor que mi bailar necesita. ¿Tú quieres bailar la vida? Me va a... Vale, terminamos. ¿Qué? ¿Para finalizar? Sí, ahora. ¿Eh? Por ahí te engañamos y te... La gente te pide una.
una verdad incontestable. La vida te lo da y te lo quita todo. A veces despacito, pero te lo quita todo. Sí. La vida te lo da y te lo quita todo. Muy bien. La vida te lo da y te lo quita todo. El mundo nos ve volando, pero es una ilusión. Somos dos títeres en las manos de un viento cruel. Desconocido viento que nos lleva más allá de nosotros. ¡Qué bravura! ¡Pero! ¡Qué alegría! Amor mío, amor mío, vuelve tu cara hacia la noche, que allí nadie podrá descubrir nuestro amor. Y algunos llegarán a decir que nunca supe templar una guitarra. Pobre de mí, dirán algunos, cuando me vean volando entre tus piernas cruzadas sobre el mundo. Amante ligero de la vida, desgarrador silencio del poema, oh bruma desatada, oh soledad y cuentos donde la bella se desvanece ante de la alegría.
cuando mi piel se caiga, porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz, agonizando el canto se hace más fuerte. ¡Qué bien! Aquí no tiene. Allí tiene un momentico. Ya está tampoco. Todo el mundo con números. Pero ¿qué estoy haciendo? Ay, 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 ay. A ver. Ay, ay, ay. A ver, ¿tú tienes? Sí. El 25. La niña tiene el 24 y yo tengo el 23. Venga. ¿Acceso ya primero? ¿Eh? No, no. ¿Cuándo habéis llegado? No puede ser. Sin él, pero no, pero no. Bueno, espera. Sí, lo veo mal. La tengo que meter hoy. ¿Qué pasó? ¿Está? El tiempo, amenaza. Pasó el tiempo como siempre. Un año más, ¿qué importa? Como vino, será. Hablando del tiempo, dicen. ¿Sí? Hace un año. Hola, muy buenas. Hace un año le mandamos una muestra de preservativos. Y ahora queríamos preguntarle qué le pareció. Y responde el señor, joder, es que no dais tiempo. A ver, ¿qué rifamos? ¿Un cuadro o un dibujo? Moderado. Tengo de todo. ¿Qué hay? Dos cuadros y dos dibujos. No, no, empieza. ¿Por qué? Espera, empieza con un dibujo. A ver, mostrame. Muy bien, muy dibujo. ¿Lo ven? Sí. Ajá. Me hago bueno. A ver dónde encontramos una mano inocente. ¿Qué? A ver. ¿Yo? No sé. Venga. ¿Es usted inocente? Mira, Ro, a ver. No me rico. ¿Qué mira vos? Voy a salir al mundo este. 31. ¡Ay, no! ¡Bravo! 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 ¿Y ahora? Ahora, espera un momento. No puedo poner un cuadro. ¡Wow! A ver. ¡Oh, qué lindo! ¡Wow! ¡Qué bueno! Están regalando mi propio patrimonio. No le de Miguel, no se la ¡qué bonito! El... ¿Qué número salió antes? 31. El 42. ¡Mío! ¡Bien! Bueno, venimos de lejos, venimos de República Dominicana. Muy bien, por felicitaciones. Mira, por aquí. Ya casi terminamos. Ya está. Ya. No. Un momento. Elena. Un momento. Sí, sí, ya. Una, dos, tres. Ya. Muy bien, bravo. Uy, 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 otra vez, hay más.
El 32. ¡Ay! ¡Bravo! ¡Bravo! La filosofía está que la tía se la viene con todo. ¿Quién? ¿Le tocó a Carmina? No, a Pedro. A Pedro. A ver si es verdad. A ver si es verdad. El 32. ¿Sabéis qué quiere decir el 32? ¿Eh? ¿Qué quiere decir? El dinero. ¡Wow, Pedro! ¿Puedes ir con la foto? Acuérdate, ponte a la vida. ¿Fotos? ¿Ya está? Gracias. Todavía te puede tocar, Antonio. Vamos, vamos. ¿Qué está diciendo? Vamos todavía. Uy, mira, mira. Un óleo. Este para Antonio. Ah, mira. Está muy deseoso. Ay, es el comienzo de temporada. El 30. ¡Sí! ¡Bravo! Muy bien. Precioso. Muy bien. Bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vale. Bueno, están invitados a tomar una copa y a comer un poquito de tarta. Gracias. Bravo.